Iquitos es la capital de la provincia de Maynas y el departamento de Loreto, y la ciudad más grande de la Amazonía peruana. Está ubicada al noroeste del Perú, situada en la orilla izquierda del río Amazonas. Es la quinta más poblada del país, alcanzando oficialmente y según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática del año 2012, los 457.865 habitantes. Su fecha de fundación es incierta, pero se considera que se originó como una reducción española establecida por los jesuitas a orillas del río Nanay, alrededor del año 1757, con el nombre de San Pablo de Napeanos, pueblo habitado por indígenas napeanos. La ciudad de Iquitos solo tiene conexión aérea y fluvial al resto del país, y con la sola excepción de la carretera Nauta, una pequeña ciudad de casi 30.000 habitantes a unos 105 kilómetros. Estando cerca de la línea ecuatorial, el clima de Iquitos es cálido y húmedo, y posee un clima ecuatorial lluvioso, con temperaturas que van desde los 21 grados centígrados a 33 grados centígrados. El origen de Iquitos es difícil de determinar debido a que existe mucha confusión para determinar exactamente cuándo y quiénes se establecieron en la altiplanicie rodeada por los ríos Nanay, Amazonas, Itaya y lago Moronacocha, en donde se ubica actualmente la ciudad de Iquitos. Los territorios amazónicos cercanos a la actual ciudad estuvieron habitados por etnias selváticas como los Yanmeo, nativos napeanos, y los Iquitos, de donde la ciudad tomó su nombre. Iquitos tiene una creciente reputación como un destino turístico debido a que se encuentra a orillas del río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas. De la misma forma conserva numerosos edificios de la época del caucho, aunque muchos de ellos no están en buen estado de conservación, pero principalmente porque es el punto de partida para excursiones a la selva amazónica, la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, la más extensa del Perú y de la Amazonía inundable. En esta octava conferencia internacional de medicina amazónica, en mi experiencia como ponente, buscamos que la experiencia sea realmente sanadora y que a través de nuestra experiencia buscamos ofrecer un camino, un proceso preparatorio y un enfrentamiento con nuestra profunda barbarie, pero también con nuestra infinita capacidad de sanar y navegar en el interior exterior del cuerpo, universo y del espíritu. Ofrecer a través de nuestros conocimientos las posibilidades de abrir las puertas de conexión de los mundos, uno material y el otro poblado de ideas, posibilidades, espíritus y formas en estados latentes, donde los valores preexistentes de la materialidad no han podido ni pueden llegar a deformar nuestra percepción. En el camino preparatorio de esta experiencia vivida, a través de los estudios y el complemento de todos los amigos presentes y los esfuerzos dados de cada uno de los participantes, nos hicieron abrir el ojo interior y buscar con afán la respuesta a preguntas que parecen más unas verdaderas interrogantes, y ofrecer y abrir el cielo para que el trabajo en realidad se realice tomando como herramientas la visualización y al viaje con la soga del alma al cielo. Con todo este ensueño de experiencias vividas en un mágico lugar como es Iquitos,
Y después de haber compartido con hermanos de luz, hermanos medicina y hermanos de la búsqueda espiritual con la experiencia ayahuasca o soga del alma, se necesita decantar la nueva reestructuración y sus positivos encuentros y su nivel de sanación, cosa que puede tomarle tiempo a nuestra conciencia en procesar. Una experiencia transformadora necesita también pasar por un proceso previo, cosa que nuestra sociedad y nosotros como parte de ella nos cuesta aceptar. Pues en el evento de la octava conferencia internacional de chamanismo amazónico, conocimos a Claire Mataira, una ayahuasquera que hace ceremonias precisamente en Padre Cocha, vía Bellavista, Nanay, Iquitos, Perú, un lugar acogedor que nos permitió ingresar a su hogar con mucho corazón y una apertura bastante saludable, llena de armonía. Compartimos la medicina con Claire Mataira para que nuestros amigos visitantes de otras partes del mundo conocieran un poco más de cerca a nuestra naturaleza, la madre ayahuasca, soga del alma. Hola, mi nombre es Gina, soy de Alaska, estoy viviendo ahorita en Iquitos, Perú, es una comunidad en ciudad en la selva. Tengo más o menos 2 años y medio aquí en Perú, trabajando con diferentes maestros, aprendiendo de la medicina de la ayahuasca. Por eso estoy aquí. Entonces, esta noche estoy aquí en Padre Cocha, tomando ayahuasca con Don José. Y vamos a ver. Muy buenas noches, soy Raúl Diego. Esta noche vamos a tener la oportunidad de compartir la madre ayahuasca con una cantidad de seres increíbles, de muy buenas vibras, y especialmente con el maestro curandero José Antonio, con el cual pretendo hacer un dúo extraordinario esta noche. Esta noche vamos a tomar ayahuasca, medicina ayahuasca con José Antonio, ya que lo he hecho tantas veces. ¿Y yo qué? Y con Raúl Diego también. Tantas veces hemos tomado juntos. My name is Inger. We are here tonight to drink the medicine ayahuasca with José Antonio and Raúl Diego. And hope the medicine will work fine. Looking forward to it. Thank you. Hola José, realmente me siento muy contenta de estar acá participando de Iquitos. No sé cuántos minutos, pero venimos en bote. Y participar con todas las personas que están acá, y para mí va a ser una bonita experiencia. Gracias. Oh.
al fondo del bosque, despertando temprano. Cuando sale el sol y calienta nuestra tierra, Pachamama, las flores se abren a él. Así nosotros tenemos que abrir nuestros corazones a la medicina linda que nos cura el alma y nos cura el cuerpo. Okay, esta noche fue muy bien. Hay diferentes tensiones y limpiarnos todos los males. Y todos son buenos. Y es necesario, porque alguno necesita. Entonces todos estamos trabajando como juntos. Y Don José, gracias porque tienes mucha fuerza y mucha luz. Y no hay mucha gente en este mundo así. Pero más y más va a llegar. Más. Entonces, es muy bueno porque ellos van a estar como, ¿cómo se dice? Attracted. Attracted, yeah. Esta energía, entonces tienes que hacerlo y la gente que está a este nivel va a venir. Entonces es bueno. I want to start off by saying thank you very much for the ceremony, the good vibrations. They resonate well with me. Put energy balancing and very nice overall, and keep up the good work, everybody. Beautiful. Thank you. I had a wonderful, wonderful ceremony, yeah, with overflowing with the good vibrations. It's been one of my best visions ever. Excellent. Yes, yes, yes. Check up, brother. Sí. Está muy bien esta sesión. Muy, muy bien. Tenía mucha, mucha energía buena. Sí. Bonitas visiones. Sí. Curaciones. Muy bien. Como toda ceremonia es diferente, realmente me siento muy contenta, muy feliz de estar conociendo personas ángeles, carnados, realmente porque se siente del corazón. Sé que todas las sesiones son diferentes, realmente estoy muy contenta, muy feliz, estoy totalmente renovada, cargada de energía y compartir y seguir compartiendo este... ayudando a mucha gente también con el trabajo que tengo y bueno, seguir tomando la plantita de la ayahuasca, ¿no? Que es muy buena. Tú sabes que estoy sana de todo, ahora no tengo nada y realmente estoy muy contenta. Agradezco a Dios que me ha permitido estar en este lugar y conocer a Clarita, Inger, a Diego y las demás personas. Realmente estoy muy fortalecido. Gracias.
era muy lindo para mí porque yo disfruto mucho energía para trabajar contigo. Y estamos muy bien conectando uno con otro, enganchando el mismo canal de amor divino. Y este es mi canal para siempre. No necesito otra televisión. Okay, gracias. Gracias, thanks. Yeah.